Hare Krishna, bienvenidos a la clase del Bhagavad Gita, del capítulo 16, versos 13 al 15 y también verso 16. La naturaleza divina y la demoníaca es el nombre de este capítulo 16 y voy a estar compartiendo. Entonces, del verso 13 al verso 16, mi nombre es Mahasundari Devidasi y quiero agradecer a. A Chitrak Prabhu por siempre invitarme, pero también quiero agradecer a todos los que facilitan este servicio, hacen es posible que esta plataforma esté funcionando, todos aquellos devotos que siempre aceptan y dan clases y también a todos aquellos que escuchan estas clases, todos contribuimos a este maravilloso servicio de escuchar y, y hablar acerca de, de Krishna. Así que muchas gracias voy a comenzar cantando una, la invocación el mantra om namo bhagavate Vasudevaya. así que si quieren me pueden acompañar Om namo Bhagavate Vasudevaya. Omnamo Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Bien, voy a comenzar leyendo el verso. Les voy a compartir mi pantalla, así también ustedes pueden leer a medida que yo voy que yo voy leyendo. Entonces, Bhagavad Gita, 13, 15, son varios versos que están agrupados. Idam Dhamma Laptam, Iman Manoratam, Y Dhammasti babishyatipunarthanam, Bhavishyati Punartanam, Shastrur. अनीष्ये च परं नपि पी ईश्वरोऽहम् भोगी सीधोऽहं बलवं सुखी आध्यो बिजानावमस्मि को न्योऽस्ति सादृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य Y Tiagñana Vimojitaha. Traducción por y la Prabhupada. La persona demoníaca piensa: Hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mío ahora y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel era mi enemigo y lo he matado. Y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todo. Yo soy el disfrutador. Yo soy perfecto, poderoso y feliz. Yo soy el hombre más rico que existe y estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, dar algo de caridad y así me regocijaré. De esa manera, esa clase de personas las engaña la ignorancia. Acá vemos ¿no? claramente en este verso uno de los grandes temas del Bhagavad Gita que es Purusha, que significa el disfrutador supremo. Es el nombre que se le da a Krishna, ¿no? el todo atractivo, Krishna. Y cómo, de alguna manera, eh, las entidades vivientes, muchas veces intentamos, ¿no? la jiva, las, las personas, intentamos también ser Puruya, ser Krishna, queremos ser Krishna. ¿no? Este, acá está hablando de personas con una naturaleza azúrica, ¿sí? la palabra azura viene de... La palabra eh, suras es devas dioses, ¿no? Personas que que aceptan a Dios, ¿no? Y asuras sería lo opuesto, que están en contra de. Entonces de alguna manera acabemos. Yo soy el Señor de todo. Yo soy el disfrutador. Esta envidia, esta, la envidia como competencia también, como yo quiero eso que vos tenés y, y estoy dispuesto a todo para obtenerlo, ¿no? Eh, acá ven, ven eso, ¿no? Como alguien se regocija en eso, en, en ser el disfrutador, en querer ser Krishna, y esto es una ilusión completa, ¿no? Porque por más que uno haga lo que haga, en realidad de alguna manera uno está completamente en ilusión, o sea que también podemos decir que el Asura está completamente rendido, ¿no? Rendido a Maya, ¿sí? A la energía externa de Krishna, que lo golpea una y otra vez, entonces acá es el claro ejemplo de que, de que todo esto es una ilusión, por eso acá termina el verso y dice, eh, a, estas a esa clase de personas las engaña la ignorancia. Voy a leer el siguiente, que es el 16, y también el significado de Praupa. el 16 dice, Aneca chita vibranta... Mohayala samabrita, prasakta kama patantinara ke La traducción dice: Perplejos así por diversas ansiedades y atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado al disfrute de los sentidos y caen en el infierno. ¿sí? Acá se habla de la palabra infierno, que significa, en sánscrito esa palabra es naraka, narake, dice acá, naraka es el infierno, narake debe ser el, a veces se cambia la última vocal, el vocativo, como jara eh, Entonces, acá se habla de este lugar, ¿no? Eh, el infierno que también puede ser visto de varias maneras eh, como, como descender ¿no? de, en planetas, descender a planetas inferiores, pero también nacer en especies inferiores de vida ¿sí? como ser en animales. Eh, la vida humana es muy cuando uno obtiene una vida, una vida humana después de millones de nacimientos y muertes, de este ciclo del samsara, de nacimientos y muertes, la vida humana es muy preciada, muy preciada. Y si uno la desperdicia sin poder eh, preguntarse, cuestionarse, reflexionar acerca de quién es uno, acerca de la verdad absoluta, eh, uno está desperdiciando esa vida, ¿no? esa vida humana que le fue dada después de millones y millones de nacimientos y muertes. Voy a leer el significado si la preocupada el hombre demoníaco no le ve límites a su deseo de adquirir dinero ese deseo es ilimitado solo piensa en cuánto capital tiene en el momento y elabora planes para poder para poner a producir esa riqueza cada vez más si sí, acabamos el tema de la lujuria que creo que ya una saca Prabhu habló ¿No? la lujuria no como deseo sexual sino como un deseo ilimitado, egoísta por satisfacer deseos de forma separada de esta verdad absoluta, de forma separada de Krishna ¿sí? cuando esos deseos materiales pueden ser estar orientados a, a riqueza dinero juego alcohol sexuales comida, diferentes, ¿no? como él ya habló de este tema, pueden escuchar entonces acá está hablando de ese deseo ilimitado, ¿sí? de cama, lujuria. Por esa razón, él no vacila en actuar de cualquier manera pecaminosa y en consecuencia trafica en el mercado negro en aras de un goce ilícito. Él está enamorado de las posesiones que ya tiene, tales como la tierra... Perdonen, ahí sigo. Voy a ir señalando acá, tales como la tierra, la familia, la casa y el saldo bancario, y siempre está haciendo planes para mejorarlas. Él cree en su propia fuerza y no sabe que todo lo que gana se debe a sus buenas acciones pasadas. Si sí, acá me gustaría detenerme un, un minuto, un momento. Eh, acá, cuando Prabhupada explica, ¿no? él cree en su propia fuerza, yo creo que acá está la clave ¿no? de la diferencia también entre la naturaleza divina y la demoníaca. ¿sí? O sea, las personas de naturaleza divina aceptan las instrucciones, aceptan las escrituras, aceptan al maestro espiritual, aceptan a Dios. En cambio, las personas con naturaleza demoníaca, basúrica. Eh, no, no aceptan. Entonces, ¿de qué manera yo puedo crecer en la vida? Yo no necesito a nadie para obtener lo que quiero, solo mi propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque yo soy purulla. O sea, la persona la súrica persona que tiene esta tendencia piensa que él es el disfrutador supremo, ¿no? Está ocupando como el lugar de. está jugando a ser Dios, ¿no? Creyendo que, que todo, y me encanta esta parte que Praupa dice, creyendo que lo que gana se debe a sus. En realidad se ven a su esfuerzo de hoy, y en realidad hoy, a través de lo ilícito, como dice Praupa acá, en realidad él está construyendo su futuro en esta ley de causa y efecto. Pasa que toda, todavía está cobrando los frutos del pasado, de, de sus buenas acciones pasadas, pero él cree que esos frutos que está cobrando hoy son producto de ese esfuerzo personal, ilícito también, porque es capaz de hacer lo que sea por obtener eso. No le importa si. Si lastima a otras personas, si hay otras personas en juego, si alguien le hace daño, ¿no? Entonces, eh, esto, ¿no? Está, acá ven en la ilusión que, que, que está cobrando sus frutos de acciones buenas pasadas y al mismo tiempo está hundiéndose porque está realizando acciones eh, pecaminosas. A él se le da la oportunidad de acumular esas cosas. Pero él no tiene ningún concepto acerca de las causas pasadas. Claro, es aquí, ahora, y el pasado pisado, <laughs> el pasado pisado, aquí, ahora, el disfrute y ya después eh, termina ¿no? la, la vida y ya está. Hay que disfrutar ahora lo máximo que se pueda y sacarle el jugo y el máximo provecho. Y no importa a quién lastimo en el camino. Él tan solo piensa que toda su riqueza se debe a su propio esfuerzo la persona demoníaca cree en la fuerza de su trabajo personal, no en la ley del karma. según la ley del karma, un hombre nace en una familia de clase alta o se vuelve rico o muy bien preparado o muy atractivo, debido a un buen trabajo realizado en el pasado. la persona demoníaca cree que todas esas cosas son accidentales. no, la suerte, esto también el azar. Mm, tuve suerte. Y se deben a la fuerza de su habilidad personal. Qué bueno que soy, qué hábil que soy, todo lo que estoy logrando. Son mis logros. Ella no percibe que, ni, que exista ninguna disposición tras todas las variedades de personas, belleza y educación que hay. Todo el que se ponga a competir con esa clase de hombre demoníaco es enemigo de él. Claro, acá vemos el tema de las cualidades que también ya hablaron los devotos. Eh, la lujuria como deseos materiales, egoístas, pero también el tema de eh, la envidia, acabemos, la envidia es otra, ¿no? La lujuria, la codicia, la ira, o sea, después de la lujuria, la ira, porque si no puedo lograr mis deseos, me frustro, me enojo, tengo ira, porque quiero, quiero poder cumplir con todos esos deseos que tengo. Y si los cumplo... También de alguna manera no quiero después que nadie me quite lo que tengo y entonces tengo que asegurarme ¿no? de, que, de, de, que, de que nadie me quite lo que tengo. Acá ven, es enemigo, o sea, todo el que se, se oponga. Entonces la ira continúa así yo cumpla mi deseo o no lo cumpla. Si no lo cumplo, estoy frustrado porque no lo cumplo y enojado. Y si lo cumplo, también tengo ira y esa ira también se transforma en envidia. Porque no quiero que nadie me quite lo que, lo que tengo y lo que logré con tanto esfuerzo personal. Hay mucha gente demoníaca hoy, cada uno de ellos es enemigo de los demás. Esa enemistad se vuelve cada vez más profunda entre personas, luego entre familias. Acá lo vemos en el Bhagavad Gita, ¿no? esta guerra fratricida, o sea, entre familias. Eh, luego entre sociedades y finalmente entre naciones. Por eso hay una constante contienda, guerra y enemistad por todas partes del mundo, dice Praupada. Entonces estas, estas, hay que cuidarse ¿no? de tanto la lujuria, la ira y la codicia. Son las puertas para ingresar a esta forma de vida inferior, digamos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Son las puertas hacia esta, esta vida inferior siguiendo a Prauca. Cada persona demoníaca cree que puede vivir a costa de los demás. Por lo general, la persona demoníaca piensa de sí misma que es el dios supremo y un predicador demoníaco les dice a sus seguidores: ¿Por qué están buscando a Dios en otra parte? Todos ustedes son Dios. Pueden hacer todo lo que gusten. No crean en Dios, desechen a Dios, Dios está muerto. Esto es lo que predican los seres demoníacos. O sea, los seres demoníacos, que acá está hablando Praupa, también eh, pueden ser muy filosóficos ¿sí? y predicar filosofía. Está el cuento de está el cuento de, del chacal y el buitre, creo que era, sí. El chacal y el buitre, un niño que deja el cuerpo, están todos muy afligidos la familia. Y el chacal quiere de alguna manera, nada, tomar ventaja de eso, de ese cuerpo, y, y les empieza a hablar, les, les, les dice palabras dulces acerca de las virtudes de, del hijo. Están todos muy afligidos y les dice que bueno, que vuelvan para el amanecer, cuando ya llegue el momento de cremar el cuerpo, que se, que se queden tranquilos, que él iba a cuidar el cuerpo, en realidad él lo que iba a hacer es devorar su cuerpo y el buitre viendo estas palabras desciende y viene ahí en, o sea entra en escena y, y él dice filosofía empieza a hablar del alma de que el alma ya no está de que por eso que el cuerpo perece que el alma del niño ya partió y también eh, mientras les predica les dice que vayan tranquilos que que él va a cuidar el cuerpo y él en realidad sus intenciones son eh, devorar el cuerpo no entonces acá vemos cómo también puede haber personas eh, predicando de, de, de la ciencia espiritual, pero en realidad con fines completamente egoístas para lograr una finalidad personal y no, y no para compartir o hablar de Krishna, no, no, no como un servicio desinteresado, sino también como un servicio egoísta de engrandecerse y lograr eh, propósitos personales. Esto también entra dentro de lo que es una mentalidad azúrica. Bien, seguimos leyendo. Aunque la persona demoníaca ve que hay otras personas igual de ricas o, e influyentes que, que ella o aún más, no obstante piensa que no hay nadie que sea más rico ni más influyente que ella. En lo que concierne a la promoción al sistema planetario superior, ella no cree en la ejecución de yagñas o sacrificios, los demonios piensan que van a crear su propio proceso de yagna y preparar una máquina con la cual serán capaces de ir a cualquier planeta superior. ¿Sí? Como, como, como esos aviones que están reservados para si hay una guerra nuclear, salvarse. Eh, el mejor ejemplo de esa clase de hombre demoníaco lo fue Rábana. Él le ofreció a la gente un programa por el cual construiría una escalera para que cualquiera pudiera ir a los planetas celestiales sin realizar sacrificios, tales como los que se prescriben en los Vedas. De igual modo, en la era actual, esos hombres demoníacos se están esforzando por llegar a los sistemas planetarios superiores mediante dispositivos mecánicos. Esos son ejemplos de confusión. El resultado de ello es que sin saberlo se están deslizando hacia el infierno. Aquí la palabra sánscrita, mohayala, es muy significativa. Yala significa red, al igual que peces atrapados en una red. Ellos no tienen ninguna manera de salirse. Bueno, esto que yo les decía antes, ¿no? que en realidad se creen que son libres. Yo soy libre de hacer lo que quiera, puedo hacer lo que quiera, ir a donde quiera. Todo tiene que ver con mi esfuerzo personal, con mi riqueza. Si tengo plata puedo hacer lo que quiero, puedo viajar a donde quiero, puedo ir a donde quiero, como esa mentalidad, ¿no? De, de basarse en lo económico para poder hacer lo que uno quiere, como si eso fuera, eh, como que esa es la fuerza, ¿no? De, de, esta, de estas personas. Y me parece como interesante en este párrafo que Praupa explica el tema de la ejecución de sacrificios, ¿no? Eh, ella no cree en la ejecución de, de Iacnias, y de hecho, un poco es lo que está pasando, ¿no? A veces vemos, vemos esto de, de. Yo siempre doy este ejemplo porque a mí me parece también maravilloso esto cuando veo a, a, los, a los devotos, a las personas santas, ofrecerle agua al Ganges. Eh, o también, bueno, ofrecerle una fruta a Krishna, ¿no? En realidad el Ganges no necesita el agua, el, agu el Ganges tiene agua. Pero uno va y le ofrece agua, entonces, eh, como Krishna, Krishna no necesita comida, Krishna ya tiene todo, no necesita nada. Entonces, ¿por qué ese acto de ofrecer? Y a mí me parece como interesante también verlo eh, desde el punto de vista de poder reconocer. Y acá vemos como la principal diferencia o característica de la, de, entre la persona divina y la demoníaca. La persona divina va a reconocer eh, a Dios, va a reconocer eh, lo que recibe, se va a poner en, en una posición humilde, ¿no? Es como cuando, cuando uno ofrece los alimentos, eh, uno se pone en una posición de humildad también. Obviamente está, está, hay un tema más elevado que tiene que ver con el intercambio amoroso, pero sin hablar de temas tan elevados, de algo tan sencillo de decir te veo esto, esto me lo estás dando vos y lo agradezco, te lo ofrezco y después de alguna manera yo puedo disfrutar de esto o sea ahí estamos vol volviendo al tema del cual empecé a hablar, que empecé a hablar de, de purulla, de querer ser purulla, la persona que quiere ser purulla, que quiere ser el disfrutador supremo no tiene nada que ofrecerle a nadie, sí, más que a sí mismo. En cambio, la persona que reconoce a Krishna como el purusha supremo sí va a ofrecer todo lo que Krishna dice, ¿no? Todo lo que hagas, todo lo que regales, todo ofrécemelo a mí, ¿no? Si me ofreces con amor y devoción una hoja, una flor, pero antes de eso habla de este verso, ¿no? Inclusive la ropa también, que uno se compra, uno lo puede ofrecer a Krishna, todo uno puede ofrecer a Krishna. ¿sí? O sea, eh, nuestra, nuestra mentalidad puede estar absorta en esto, en, en Yagya, y de hecho el Yagya más, más recomendado para estos tiempos de hoy, para esta era, no es el canto de Mahamantra Hare Krishna, es el canto de los nombres de Krishna, ese es el Yagya... Eh, recomendado para hoy es la medicina es nuestra medicina recomendada para hoy a veces no se necesita hacer eh, grandes cosas o ofrecer tantas comidas suntuosas con flores y con un montón de cosas simplemente en, en, en los tiempos de hoy uno uno se sienta y canta el maja mantra no uno está, ese es el, el, el Yagya o el oficio sagrado ¿no? del servicio que uno hace. El, cuando yo canto, Jare, Jara, eh, no solamente estoy pidiendo que me ocuparme en mi servicio, sino también estoy reconociendo ¿no? eh, a Jara, a, 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 a Radharani, a la consorte eterna de Krishna, a la energía espiritual femenina y también a Krishna. Eh, el todo atractivo, el purusha, ¿no? estoy reconociendo, los veo, los reconozco, y al cantar su nombre también, el nom depende con qué actitud, con qué corazón estoy cantando, el mahamantra, cuál sea mi actitud de servicio en ese momento, en ese momento y en todo momento, creo que tiene que ver con eso, no, no solo en ese momento, a veces pensamos que en ese momento me siento, me acomodo, y respiro hondo, y y canto e intento poner toda mi atención, pero si después mi vida es un caos y en mi vida no puedo reconocer a nadie y a nada, porque a veces esto, este capítulo 16, yo sugiero, invito siempre a que, a que uno vea esta naturaleza en uno, ¿no? Sí, podemos verla en los demás, podemos verla en los demás, pero ¿de qué nos va a servir? Eh, a veces nos sirve, sí, distinguir, obviamente, porque uno tiene que también de alguna manera discernir. Eh, parte de la pregunta que yo les iba a hacer es si esta naturaleza azúrica se puede, se puede cambiar, y si sí se puede, y obviamente esto también tiene que ver con la compañía, ¿no? Eh, con qué personas nosotros eh, estamos, y también con qué modalidades, ¿no? Eh, siempre escuchamos a Praupa que nos aconseja situarnos en la modalidad de la bondad, que es el trampolín para trascender. Entonces, también con qué modalidades nos estamos asociando, ¿no? Eh, con la ignorancia, con la pasión. ¿Estamos realmente haciendo el esfuerzo? El otro día escuchaba a Goura Gopaldas, un devoto que en Instagram tiene un montón de seguidores, me encanta, porque a veces hace unos videitos así cortos y muy. Y, y dijo algo así como: La felicidad cuesta trabajo. Cuesta trabajo ser feliz. ¿No? Y me quedé pensando. ¿Qué quiere decir? Que cuesta trabajo ser feliz y en realidad tiene que ver con esto, que cuesta trabajo, voy a dejar de compartir acá, eh, cuesta trabajo situarse en la modalidad de la bondad. No es algo simple, requiere un, 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 un esfuerzo de todos los días, tal vez hay un día que no, que sí, que me puedo despertar temprano o que no. Todo lo que implica la modalidad de la bondad, no solo despertarse temprano. Eh, o el aseo, la limpieza personal, o bueno, también la música que escucho, lo que veo, las series de Netflix que veo. <laughs> o sea, intentar de alguna manera situarse en la bondad para personas como nosotros que vivimos inmersos en una ciudad. Tal vez que las personas que viven más en el campo, que están más tranquilas, eso también, o, o están en India, yo recuerdo que siempre, o cuando voy también yo a lugares así más naturales, la mente tiende a estar más en la bondad. Pero cuando uno vive en el medio del caos y de la ciudad, a veces eh, tiene que hacer un esfuerzo eh, por situarse en la modalidad de la bondad. Y desde acá podemos pensar, ¿no? Eh, también en en el trampolín, como dice Praupa, a la trascendencia. Eh, bien. ¿Qué más les estaba contando? Ah, algo que de ahí del verso Praupa menciona, esto del, del esfuerzo personal ¿no? que hacen estas personas de naturaleza eh, azúrica, demoníaca. Eh, que se fuerzan, tiene que ver con el verso también, los versos del capítulo 7, ¿no? los que se entregan y los que no se entregan a Krishna. Eh, ellos no, no quieren entregarse a Krishna y de alguna manera, eh, esto que yo les hablaba al principio, no están siendo libres. Sí, no quieren entregarse a Krishna, acá está el libre albedrío, pero ya después, cuando me enriedo en las modalidades de la pasión y la ignorancia, eh, también empiezo a sufrir eh, los efectos de estas modalidades ¿no? los efectos de, la, de las modalidades y llega un momento en que soy un títere o sea las modalidades eh, hacen lo que quieren conmigo si yo me, me asocio tanto con esas modalidades ¿no? y, y estas personas que no se entregan a Krishna que no desean entregarse a Krishna que se mencionan en el, en el capítulo 7 se habla de el muda, ¿Sí? El que trata, trata de controlar la energía material con su trabajo, que Praupa habla de esto en el significado de este verso, él cree que su propia labor es la única causa de salvación o control, ¿no? el creer demasiado en nuestro trabajo. Vuelvo de nuevo a este punto de también analizar este capítulo, poder analizarse a uno mismo ¿no? con esto. Porque si bien eh, uno puede decir, bueno, sí, pero yo tengo naturaleza divina, yo creo en Dios. Pero siempre estamos atravesando obstáculos y estos obstáculos también tienen que ver con las modalidades no pasión e ignorancia eh, el segundo punto es los naradamas que son los típicos de las comisiones de planeamientos o sea son personas que están eh, son cultas no y tienen hacen, hacen un montón de proyectos a nivel social no o políticos sociales. Pero en, eh, todo es sin, sin Dios, ¿no? Como que todo es así. Nunca los principios espirituales ni, ni, ni Dios están dentro de... Sin, no hace falta a Dios, o sea, mientras uno intente ser mejor persona, ya está. Entonces, eh, de eso se, tra se tratan sus planes, ¿no? Sus, sus proyectos, sus esfuerzos, digamos. Tampoco está, está eh, Dios en la ecuación. Después, en el capítulo 7, son los versos 15 al 19. Hablan de los Maya y Aparitayana, que eso sí son los grandes intelectuales. Y Praupa hablan este verso de, de eh, es lo, Maya les roba la inteligencia, digamos, ¿no? Tal vez son personas que escriben libros, filosofías, y, y, y claro, o también que le dicen a los demás que son Dios mismo. Hay mucha confusión de esto, es algo más común. Todo el mundo a veces piensa que, bueno, a veces la palabra inclusive de todos somos uno esconde de alguna manera. Es verdad que sí, que todos somos uno, pero so somos iguales, pero también, eh, también hay una diferencia, ¿no? O sea, tenemos la misma naturaleza que la de Krishna en cuanto a Satchitananda, en cuanto a estos ingredientes del alma espiritual, que son conocimiento, eternidad y bienaventuranza, pero. Eh, nuestra alma es infinitesimal no es diminuta somos parte de ese todo completo pero no somos el todo completo no somos krishna y esto es algo que muchas veces eh, cuando uno está empezando el camino espiritual es como ah en serio eh, hay que aclarar este punto no porque justamente en el colectivo está esta cosa de, de, de yo soy dios Está esta cosa de yo soy Dios, esta filosofía. Y esto tiene que ver con eh, muchas personas, de alguna manera, haciendo eh, comentarios del Bhagavad Gita, traducciones del Bhagavad Gita, o, o escribiendo eh, libros, eh, o guiando a la gente desde el conocimiento, desde un lugar erróneo. También decir que yo soy Dios es prácticamente como decir que, que no hay Dios. ¿no? Es de nuevo esto, ponerse en el lugar de Dios. Ser, querer ser purulla, entonces acá de nuevo, eh, si yo soy Dios puedo hacer lo que quiero, entonces eh, ahí está la confusión. Y después el último, que es eh, eh, Duskriti, el Asura, el último Duskriti es el Asura, ¿sí? eh, el ateo declarado, el que ya hace, él no esconde su enemistad con Dios, eh, y trata abiertamente de negarlo. Eh, y que, y que los demás también lo nieguen. Esto es así. Bueno, y obviamente estos cuatro, estas cuatro personas que nunca se rinden a Krishna, no es que, bueno, está el muda o el, pueden, pueden tener, puede haber un poquito de uno mezclado con el otro, o sea, todo esto se puede mezclar, digamos, ¿no? entre, entre las personas. No es, tan, no es tan simple, pero a veces para reconocer, ¿cómo hago yo para reconocer la mentalidad azúrica de una, de una que no lo es? Y bueno, de alguna forma, la persona que está, que, que acepta las escrituras, que acepta las instrucciones de Krishna, eh, que acepta que hay un ser superior o una inteligencia superior, o algo superior a uno, hay personas que tal vez empiezan por ahí aceptando un ser superior, todavía no lo pueden definir o no lo pueden llamar Krishna aún, eh, o lo llaman de otras maneras, con otros nombres de Dios fidedignos. Eh, estas personas se distinguen de las personas que tal vez no desean seguir de una naturaleza completamente rebelde, que no desean seguir ningún tipo de instrucción, escritura, tradición, nada, o que tal vez han tenido malas experiencias también, esto pasa mucho con alguna institución, y eso los vuelve como, o, o, o los vuelve la excusa para, eh, la excusa para, porque nada de lo que nos sucede es por azar, como dijimos antes, todo lo que nos sucede es por algo, y a veces una mala experiencia con personas no determina, eh, no determina si Dios existe o no, o si la filosofía eh, deja de ser eh, relevante o no para mí. Digamos, eso a veces yo, una persona puede tomar eso, una mala experiencia con ciertas personas dentro de una institución y puede tomarlo como ya está. Bueno, ahora no, no creo más en las instituciones, no existen, me desilusionaron. Eh, yo sigo a mi propio, mi propio dictamen, mi propio. hago lo que yo quiero y de alguna manera estoy. Eh, no estoy haciendo lo que yo quiero, tampoco estoy siendo libre, porque eh, tenemos tres hogas, gunas, modalidades de naturaleza material, que condicionan cada acto que hacemos. Entonces, la verdadera libertad en realidad es el conocimiento. Si, si yo soy ignorante del ser y de mi relación con, con el ser superior, eh, de alguna manera este, estoy completamente sumergido en las modalidades de la naturaleza material. Entonces, eh, la única forma de salir de esto es cultivar el conocimiento y tener conocimiento de quién soy realmente y, y cuál es mi relación con el todo completo, con Krishna. Sí, bueno, yo voy a dejar por acá, eh, los dejo con una pregunta eh, que creo que... No sé si lo hablamos. Momento que quería leerles algo. Ah, esto. Esto que tiene que ver con eh, la, las naturalezas, ¿no? Eh, porque, bueno, uno podría decir, bueno, pero entonces las personas de naturaleza súrica están condenadas eh, a a especies inferiores de vida o a planetas inferiores eh, al sufrimiento eh, cómo es esto no hay forma de salir de esto y la respuesta es que se puede en realidad la naturaleza divina y, y la demoníaca se pueden cultivar no uno puede de alguna manera este a través de tal vez de, de recibir la ayuda o la, la gracia o la misericordia de, de, de alguien de naturaleza divina, de un devoto, eh, del mahamantra, de un libro, de las instrucciones, de un devoto a través de, como praupa, eh, a través de un libro, a través de otra persona, uno ahí puede de alguna forma empezar a, a cultivar eh, la, naturaleza, la naturaleza divina en uno. Y de hecho es algo que creo que todos tenemos que estar atentos y Siendo como autorreflexivos en esto cada día, ¿no? De nuestras vidas. No es algo que uno. Porque si no caemos en la, en la arrogancia, ¿no? De creer que uno. No, yo creo en Dios, eh, yo tengo fe y yo soy de naturaleza divina y, y uno puede caer en la, en la arrogancia. Y, y ahí es donde entran las modalidades, ¿no? La arrogancia es parte también de la modalidad de la pasión y la ignorancia. Entonces, mejor mantener ese estado de, de humildad eh, y no, no, no utilizar esto para despreciar a otras personas, eh, sino para ayudar a otros, no para ayudar, para salir de mi casa, eh, ya terminó la pandemia, salgo de mi casa y e intento hacer algo por otros, a través del mahamantra, a través de dar un libro, a través de... Dar el canto, el, el cantar, que los demás canten, que los demás lean. Y si no, si no quiero salir de mi casa, lo hago desde adentro de mi casa. <laughs> a través de, hay, ahora hay un montón de formas de utilizar la tecnología que también Praupa menciona como algo de naturaleza demoníaca. Pero si uno sabe utilizarla para justamente para ayudar a otras personas a que se vuelvan más conscientes de Krishna, eh, uno estaría espiritualizando la tecnología para bien. Bueno, muchísimas gracias eh, por permitirme hablar un poco de Krishna, por permitirme hacer este servicio. Eh, si alguien eh, tiene alguna pregunta, eh, alguna duda, ahí me pueden dejar... Eh, Anotado, yo voy a, voy a después lo, lo puedo leer y podemos responder. Si alguien tiene algún comentario, alguna corrección, duda, es bienvenida. Muchas gracias. Hare Krishna.